Insomma, ora che la banda è fuggita ed è cambiato il contesto, vorrei chiedervi cosa ci si può aspettare di nuovo da questa nuova stagione. Porque volvemos a lo grande, sin Sì. ningún tipo de barrera, ni económica, ni artística, con un desarrollo de personajes más amplio, con una trama más intensa, más complicada, con un atraco más complicado también. Bueno, creo que es la casa de papel elevada al cubo. Vorrei chiedere a Luca, dato che il tuo è un nuovo personaggio, so che non puoi svelare molto, però se puoi dirmi che contributo dà il tuo personaggio di nuovo. Sicurezza. Toma ya. Sì, sicurezza. A Miguel vorrei chiedere, il rapporto fra Rio e Tokyo è molto tumultuoso, insomma, è molto difficile, c'è cioè molto tira e molla. Vorrei chiedere, secondo te, perché hanno bisogno l'uno dell'altra? A ver, voy a empezar diciendo qué relación no es difícil. Yo creo que toda relación entre dos personas, ya sea de amistad o sexual o amorosa, es complicada. O sea, todas las relaciones interpersonales creo que son complicadas. ¿Por qué se necesitan el uno al otro? Yo creo que no se necesitan. Yo creo que simplemente no tienen nada más. O sea, te vas a pensarlo, Río es un niño que entra en un atraco por amor, por inconsciencia, por puberto. Y se enamora locamente y su mundo se convierte en Tokio. Deja de hablar con sus padres, se va de casa, deja el trabajo, no tiene amistades marcadas y cuando sale de allí, pues no tiene nada. Su vida es Tokio. Y a Tokio le pasa lo mismo, entra en atraco después de que maten a su novio. La madre le hace la emboscada, por lo cual pierde a la familia, pierde al novio. No tiene tampoco ninguna amistad así remarcable. Entonces al final creo que Tokio lo único que tiene en el fondo, aunque ella es más dura que Río y no los pone tanto, es a Río. O sea, creo que por eso se van ellos dos juntos y por eso su relación continúa, porque no tienen nada más. Vuol dire che faremo un bel casino. Un casino mai fatto finora.